Salud Estatal aún no confirma que deceso en Pueblo Yaqui haya sido por riqueza. Se manifiesta personal de IMSS Bienestar en varias ciudades de Sonora. Advierten sobre robos y fraudes a beneficiarios de pensiones del bienestar. Casi de manera simultánea se presentan hechos violentos en Cajeme. Ya es viernes, les doy la bienvenida al noticiero segunda edición de Medios Opson. Mi nombre es Clara Aragón, estaré con ustedes en este resumen de las noticias, platicando de lo más relevante que ha estado ocurriendo en nuestra región. Recuerde que esta información es gracias a todo el trabajo que realiza el equipo de Grupo Medios Opson. Por lo mismo, le invito a que nos siga en todas nuestras redes sociales y a que también conozca nuestra página de mediosopson.com. Entre la información que va a encontrar ahí, aquí le vamos a presentar algunas noticias, empezando por un congreso que se realizó en Ciudad Obregón. Es un congreso regional. Vinieron médicos, médicas de diferentes partes del país. La actualización y la capacitación de profesionales de la salud es la base de una mejor atención a pacientes. Es por ello que se realizó el segundo congreso de innovación médica y quirúrgica en Cajeme, que lo realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social. Elizabeth Medina, directora de Educación e Investigación de la UMAE, informó que a este evento, que se realizó durante 2 días en Ciudad Obregón, se inscribieron al menos 220 personas provenientes de diferentes ciudades. Por su parte, Patricia Emiliana García Ramírez, quien es directora general de la UMAE, mencionó que este evento se realiza dentro del marco del 20 aniversario de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS en Ciudad Obregón. En este se contó con exponentes de Guadalajara, de Ciudad de México, así como médicos de la región que han logrado su alta especialidad. La doctora Medina agregó que se realizaron al menos 6 talleres, más de 20 charlas de diferentes temas como medicina interna, cardiología, ortopedia, resonancia magnética, entre otras. Esto es muy importante, son 6 talleres a los cuales han estado, nos rebasaron, siempre estuvieron más arriba de lo que teníamos propuesto. En las pláticas tenemos la presencia de 28 pláticas, de los cuales vienen médicos de Guadalajara, de Ciudad de México, de aquí de nuestros propios médicos que se fueron a preparar fuera del estado y vienen con una alta especialidad y vienen a dar nuestras ponencias. Tenemos el área de cardiología, que es una de las áreas más importantes en la UMAE, donde tratamos al paciente infartado, y son ponencias muy importantes porque le damos una calidad de vida al paciente. Y esta mañana, mientras se realizaba este congreso en el 20 aniversario de la UMAE de Ciudad Obregón, otro grupo de trabajadores de la salud decidieron salir a manifestarse. Se trata de una manifestación de varias ciudades en el estado de Sonora. Este viernes es personal del IMSS Bienestar, que integran el Sindicato de Medicina de la Salud. Se manifestó bloqueando uno de los carriles de la calle 200 frente al hospital para exigir a las autoridades de salud que se respeten sus derechos laborales. Los inconformes expusieron que por parte de la Coordinadora Estatal de IMSS Bienestar no se está reconociendo la conformación de este nuevo gremio, al cual no se le está permitiendo la operatividad e incluso se han presentado casos de acoso laboral. El secretario general de CIMESA, Gustavo Arcecota, señaló que actualmente son cerca de 100 agremiados los que forman parte de este sindicato. Lamentó que se han presentado casos de trabajadores a los que no se les respeta la asignación de vacaciones al momento de solicitarlas, dándoles otras fechas y sin que estén presentes sus representantes sindicales. Agregó que los compañeros que se unieron a la manifestación, que fue a nivel estado en las unidades de Navojoa y San Luis Río Colorado, no estaban en su horario laboral, por lo que piden que no se tomen represalias. Exigimos también, aparte de que se nos reconozcan, que se nos respete y se nos cree nuestro dígito sindical, así como las licencias sindicales y sobre todo que nos permitan entrar a las unidades.
Durante bastante tiempo hemos solicitado esta apertura, hemos ido a unidades, los cuales no nos han permitido acceder, nos han corrido incluso de hecho y de forma directa por órdenes de la doctora Nucamendi, incluso nos han cancelado eventos para dar a conocer este nuevo movimiento. Es un movimiento que nació precisamente de todos los trabajadores que se han vulnerado todos los derechos, que día con día han tratado de hacer el trabajo lo mejor posible, pero la autoridad no lo permite. Y mientras esto está ocurriendo, en otros temas que tienen que ver con la salud, hace poco le dábamos a conocer el lamentable deceso de una niña por parte de la familia, y en redes sociales en general se dio a conocer que la causa de la muerte es presuntamente rickettsia y que sus hermanitas pues también se encuentran enfermas. Al respecto de esto, a pesar de que se hizo de conocimiento público el deceso de una menor de edad a causa de fiebre manchada por rickettsia rickettsii, esto ocurrió en la comisaría de Pueblo Yaqui, las autoridades de salud estatal mencionan que aún se tiene que determinar si esa fue la causa del fallecimiento. El director de epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado, Universo Ortiz Arballo, mencionó que se debe de realizar un estudio especializado en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, y en este caso particular aún está en proceso de investigación. Cabe señalar que además del fallecimiento de esta pequeña, la familia mencionó que dos niñas más, sus hermanitas, se encuentran delicadas de salud, posiblemente a causa de la misma enfermedad. Estos casos aún no se contabilizan dentro de los informes oficiales, pues la última publicación corresponde a la semana epidemiológica número 46, que culmina el 16 de noviembre, en la que se informa que había ya 159 registros en todo Sonora, de los cuales 18 corresponden a Cajeme, 9 de los mismos son defunciones. Sí, en el caso de fiebre manchada, y en este caso en específico, comentarles que sigue en un proceso este tipo de eventos para poder determinar la causa. Sí es correcto que desde un principio se determine como sospecha, que se sospecha de la enfermedad, pero para poder determinar y decir que sí, en efecto, es una defunción por esta causa, requerimos nosotros un proceso para confirmar o descartar el caso, que por lo general es con un estudio especializado en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Creo que no está de más decirle que la mejor manera de prevenir esta enfermedad es manteniendo nuestros espacios limpios y también las áreas públicas limpias, sin maleza y demás. Recordemos que las garrapatas o las guinas no solamente se encuentran en los animalitos en situación de calle, también se encuentran entre la maleza, en la tierra, en los escombros, que es donde hayan refugio. Y sí, también en los animalitos lo vemos muchas veces, tanto en las calles como en las casas. Así que a tomar las precauciones necesarias. Vamos a pasar a otro tipo de información. Recordará que se han estado realizando estas llamadas jornadas del bienestar en espacios públicos del municipio de Cajeme. Durante la jornada comunitaria realizada por la Secretaría de Bienestar en coordinación con DIF Cajeme, Seguridad Pública, así como la Secretaría de Marina e Instituciones Educativas, el alcalde Javier Lamarque Cano atendió las demandas ciudadanas. Mientras las y los asistentes le exponían sus problemáticas, entre estas la falta de alumbrado público, drenajes colapsados y baches, el presidente municipal hacía de conocimiento a los funcionarios responsables. En pleno evento realizó una llamada para dar a conocer a funcionarios de Lomas Paz sobre los problemas de drenaje de la calle Francisco Villanueva en la colonia Sonora. Esto ante la solicitud que ahí mismo le hizo una vecina de la mencionada colonia, que ya tienen tiempo con esta problemática. La jornada se... Estoy aquí en una colonia. Mi nombre es Maura, en la calle 400 y Tabasco, con vecinos. Y me están solicitando que se atienda una fuga de drenaje por la calle CTM. Está por la Francisco Villanueva. No, está por la Francisco Villanueva. Y en mi casa se queda el agua entre Chihuahua está y la 5 de febrero. A ver, Francisco Villanueva entre Chihuahua y 5 de febrero. Entonces, ¿para cuándo queda?
Hoy mismo la tarde, Vicente. Lo que queremos que nos quiten el agua. Bueno, gracias. Queremos que nuestros hijos se sientan siempre seguros y como en casa. Es por eso que debemos identificar irregularidades que se puedan presentar en las estancias infantiles. Además, deben contar con un programa interno de protección civil. Cualquier persona puede identificar esas irregularidades y debe hacer su reporte al 911. Todos podemos ser un inspector ciudadano. Por su integridad y la de su familia, todos somos Protección Civil. Sonora, tierra de oportunidades. En esta temporada de frío, protégete de las enfermedades respiratorias. Vacúnate contra la influenza, COVID-19 y neumococo. Usa cubrebocas en lugares cerrados y concurridos. Cúbrete el rostro al toser o estornudar. Lava tus manos constantemente. Come frutas ricas en vitamina C y recuerda tomar agua. Ante cualquier malestar, acude a tu unidad más cercana para recibir atención médica y no te automediques. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. En la colonia Quino fue asesinado el joven Jesús Alexis, de 26 años. Esto ocurrió por la calle Cucurpe y Cocóspera, donde los disparos resonaron y alertaron a los residentes de la zona. Por este motivo, la policía recibió múltiples reportes sobre un altercado en la vía pública. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Jesús Alexis gravemente herido. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, el joven fue declarado sin vida en el lugar de los hechos. Testigos del suceso informaron que escucharon al menos 5 disparos y vieron a varios individuos escapar rápidamente en un automóvil oscuro. En la colonia Villa Fontana se registró un violento ataque contra una mujer identificada como Alexis Michel, de 32 años. Esto ocurrió alrededor de las 21:10, cuando la víctima arribó a su domicilio ubicado en la calle Francia, entre Valle del Trébol y Girasol, a bordo de una motocicleta. Según testigos, en el momento en que Alexis estacionó su vehículo, un individuo armado se acercó y comenzó a disparar en su dirección, logrando impactarla en varias ocasiones. La mujer cayó al suelo y el agresor huyó. En un lamentable suceso ocurrido aproximadamente a las 21:00 del jueves 21 de noviembre, Luis Fernando, de 24 años, conocido en su comunidad como El Bebé, fue atacado a balazos por la calle Alabastro. Al recibir el reporte de este ataque, diversas corporaciones policíacas se desplazaron al lugar, donde acordonaron la zona para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Paramédicos de Cruz Roja también acudieron al sitio, pero lamentablemente confirmaron el fallecimiento del joven en el lugar de los hechos. Llegó el Buen Fin a Tesorería Municipal. Del 15 al 30 de noviembre, obtén 0 recargos al pagar en línea, en ventanilla bancaria o en el módulo móvil. También obtén un 70% de descuento en multas de tránsito y un 50% de descuento en tus multas fiscales. ¡Aprovecha! Municipio de Cajeme. En Medios Opson queremos mantenerte informado. Además de todo el contenido de nuestras redes sociales, también puedes ingresar a mediosopson.com, donde encontrarás nuestro periódico digital El Tiempo. Ingresa a mediosopson.com, busca la portada de nuestro periódico, da clic en ella y podrás navegar en nuestro periódico digital, el cual puedes descargar y compartir con quien tú quieras. Si quieres que te lo enviemos a tu celular, mándanos un WhatsApp al 6444-078378 y con gusto te lo enviamos sin costo. Medios Opson, siempre presente. Y seguimos con la información del noticiero segunda edición de Medios Opson. Anteriormente le hemos dado a conocer que por parte de servidores de la nación han hecho el llamado a los beneficiarios del bienestar a tomar precauciones por presuntos fraudes. Este problema también es reconocido por la CONDUCEF. Los robos y las clonaciones de tarjetas bancarias son más frecuentes de lo que la ciudadanía pudiera creer. Así lo comentó Pedro Chávez Becerra, quien es subdirector de la Comisión
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, en Cajeme. Dijo que las y los adultos mayores beneficiados con la pensión del bienestar son en ocasiones los más susceptibles a robos, puesto que hay quienes no les solicitan la clave de la tarjeta para realizar compras. Por otra parte, mencionó que la clonación de tarjetas y cargos no reconocidos son otras de las denuncias con más recurrencia en la CONDUSEF. Los más vulnerables son los adultos mayores. Sí es recomendable que en los bancos haya más vigilancia y una recomendación muy para el bienestar. Todos los adultos mayores no les piden el NIN al momento de ir a utilizar la tarjeta. Simplemente la ponen en el cajero y ya sacan el dinero. Pero si a un adulto mayor se le cae, se la roban, cualquiera le puede sacar el dinero porque no le piden el número del PIN. Entonces ahí están muy vulnerables los adultos mayores. Ahí les hace falta pues métodos de seguridad, precisamente es lo que señalan, pero también recuerde que si usted es usuario o usuaria de una de esas tarjetas del Banco del Bienestar, usted puede saber su saldo por una llamada telefónica, también puede saberlo yendo al Banco del Bienestar, y si alguien le hace alguna llamada ofreciéndole que le den a uno pues un depósito mayor al que ya se brinda algún tipo de crédito y le pide sus datos de la tarjeta del bienestar, incluyendo la contraseña o el NIP, no lo haga, no lo entregue, no existe ningún tipo de programa por el estilo, tome sus precauciones al respecto. En otras acciones que se realizan en el municipio de Cajeme, ya pasando a otras temáticas, hay una ecoferia en la que se promueve el cuidado ambiental, el reciclaje, entre otras cosas. Los programas Yo Reciclo por Obregón y Ecotrueque se suman para llevar a cabo la Ecoferia Ambiental 2024, durante la cual presentarán diversos proyectos ambientales, stands de emprendedores, así como una jornada de intercambio de plantas por material reciclado. Esto con el objetivo de fomentar entre la sociedad la cultura del reciclaje, por lo que se estarán recibiendo materiales como papel, cartón, aluminio, plástico, tapas e incluso pilas, lo que permitirá reducir el impacto ambiental tras el desecho de este tipo de artículos. El evento se llevará a cabo el próximo viernes 29 de noviembre en la Laguna de Nainari a partir de las 2 de la tarde y hasta las 6 de la tarde. Van a estar 4 horas recibiendo a cualquiera que se quiera acercar a participar y tendrá como centro de acopio el local de Raspados y Obispos Heidi para que lo tenga en cuenta. Una opción más por si usted buscaba un lugar en donde pues ir a entregar este material reciclable. Aparte, pues recibiría una plantita. Hay personas que también desconocen que, por ejemplo, las pilas no se deben de tirar directamente a la basura, sino que deben de tener un trato más especializado a la hora de desecharlas, por ejemplo. Ahí le podrán brindar toda la información que necesite pues para cuidar el medio ambiente. Y con esta información, para que la tenga muy en cuenta, pues llegamos al fin del noticiero segunda edición de este viernes. Les recuerdo que sí es viernes, pero sábado y domingo también tenemos información para ustedes. Activen las notificaciones en Facebook. Estamos como Medios Opson y como Noticias en Ciudad Obregón. No se le pase. Mi nombre es Clara Aragón y nos vemos pronto con más información.